Lo primero que tenemos que hacer para crear la intro es nuestro personaje ponerlo en la postura que más queramos y con la cara que más queramos y hacerle en el fondo blanco una captura de pantalla. Después de haber hecho pues la captura de pantalla y todo, nos tenemos que salir e irnos a la aplicación Edge Tracer, que nos servirá para borrar el fondo, que hay otras aplicaciones, pero yo utilizo esta. Y le tenemos que dar a fotos y a galería para escoger pues la captura de pantalla que hemos hecho de nuestro personaje, y así cuando hagamos la intro pues no quede ahí eso blanco y solamente quede nuestro personaje pues con el fondo que nosotros elijamos después. Tenemos que hacer esto y darle a OK. Esto que nos sale aquí simplemente es un tutorial para cómo recortar. Le damos a la X. Lo único que tenemos que hacer es llevar el puntero así y en la parte que queremos que se corte, pues lo soltamos. Tenemos que fijarnos muy bien porque hay partes que no las recorta bien la aplicación, como por ejemplo esto que está aquí entre el pelo y cosas así. Y a veces queda eso. Y tenemos que tener mucho cuidado y recortarlo todo bien. Después, cuando nos hayamos fijado en todo que esté bien recortado, le damos ahí y entonces lo único que tenemos que hacer es guardar la imagen, que ya la tendremos recortada. Ahora simplemente nos tenemos que ir a KineMaster, pues para aquí es donde ya vamos a editar la intro y todo eso. Le daremos ahí y al que pone 16:9, que es para que esté en horizontal. Entonces le damos y nos aparecerá esto. Ahora lo único que tenemos que hacer es poner el fondo que más queramos, le damos a medios y le damos pues al fondo que nos guste para hacer nuestra intro. Por ejemplo, yo tengo ya este preparado aquí, que es como un fondo de madera azul. Entonces le damos aquí para que no se mueva y se quede todo el rato quieto. Entonces se va a quedar así todo el rato, que a mí al menos me gusta más. La duración ya es a los gustos de cada uno, porque hay alguien que pone sus intros a 13 segundos y le gusta a 13, otros que le gustan más sus intros a 4 segundos. Esto cada uno que escoja la duración que quiera. Ahora lo que tenemos que hacer es poner unas imágenes blancas a las esquinas del fondo que hayamos escogido, porque creo que al menos a mí me gusta más cómo queda así, y le tenemos que dar a capa y a medios. Entonces con la captura de pantalla que hayamos tomado de un fondo blanco, o si hemos buscado por Google fondo blanco y lo hemos descargado, pues lo tenemos aquí y lo tenemos que poner grande para que ocupe todo, y abajo, que es por donde va a quedar mejor. Y cuando lo hayamos puesto pues a la medida que más queramos, si lo ponemos poco o mucho, le damos a alfa, opacidad, y aquí lo que hacemos es transparentarlo, por ejemplo a 61, que es más o menos por donde mejor queda, y le tenemos que hacer lo mismo, pero ahora arriba. Y tendremos que hacer lo mismo que hemos hecho con el de abajo. Ahora le daremos de nuevo a capa y a medios, porque lo que vamos a poner es un círculo en el centro, con lo mismo que se transparente, pero ahora un círculo. Y lo que tenemos que hacer es, en recortar, darle a máscara, que es lo que hará que la forma sea circular. En abajo, que pone forma, tú le das y ahí tienes corazones y todo lo que quieras.
para ponerle, pero por ejemplo nosotros ahora queremos que sea un círculo, pues lo dejamos así. Ahora lo que tendremos que hacer es ponerlo en el lugar que queramos, que va a ser en el centro. Que ya tenemos puesto el círculo, le damos de nuevo a capa y a medios, porque ahora lo que seleccionaremos será el muñeco. Le damos a la carpeta de Edge Tracer, que es donde pues tenemos el muñeco ya recortado, guardado. Le damos y ya está, lo tenemos aquí, como veis, sin el fondo blanco, y que queda muy bien, se ha recortado todo bien, por eso hay que tener mucho cuidado al recortarlo. Ahora lo pondremos en la altura, la posición que queramos y todo, si queremos que sea más grande, más pequeño, si queremos que esté tumbado o no. Lo ponemos así y le daremos animación de entrada. Por ejemplo, aquí tenemos pop, tenemos de aumentar escala, tenemos de todo. Y a mí de lo que más me gusta suele ser bote afuera. Aquí lo que tenemos abajo, si queremos que lo haga más rápido, 0,5 sería una de las cosas más rápidas y 3 sería pues lo más lento que hay. Entonces lo ponemos pues a la velocidad que queramos y ya lo tendríamos así. Ahora le damos que vamos a ponerle una expresión, podemos ser parpadeo lento, que estaría todo el rato así, pulsar, fuente, anillo, flotando y deslizando, aplastando, lluvia, etcétera. Y lo que más me gusta a mí es lo de flotando y deslizando, que aparte queda muy bien. Y ponemos el que más nos guste porque son, yo creo que son iguales. Luego aquí en animación de salida ponemos la que queramos, que por ejemplo yo voy a poner romper adentro. Como antes hemos bote afuera, pues ahora romper adentro, pero ahora lo va a hacer más lento. Ahora que ya lo tenemos quedaría tal que así. Y al lado lo que vamos a hacer será pues poner el nombre de vuestro canal. Aquí lo ponemos más largo según queramos y así quedaría. Luego esto lo tenemos que hacer que dure más para que esté durante todo el vídeo. Y listo, pues así quedaría. Ahora le daremos a capa y a texto, que es de las de abajo. Y ponemos el nombre de vuestro canal. Por ejemplo, yo voy a poner Nune, que es el nombre del mío. Lo ponéis aquí y otra vez lo ponéis más grande, más pequeño, y escogéis pues la letra que queráis. En escritura son las que me he descargado yo. Y las ponemos así, y también lo podemos poner animación de entrada y todo. Le daremos al color así y escogeremos el color que más queramos. Por ejemplo, yo he puesto azul, y también lo podemos dar a brillo, que es que se queda más brillante, y a mí al menos me parece que queda mejor. Aquí pondremos el que queramos y a mí el que más me gusta para cuando pongo letra es letra por letra, que es lo que me parece que queda mejor. Y de nuevo lo pondremos con la duración que más queramos, por ejemplo a mí me gusta que vaya saliendo poco a poco. Y voy a poner el flotando y para animación de salida el desvanecer. Y quedaría tal que así. Si a vosotros no os gusta que vaya a la par la letra que el muñeco, pues le dais al contrario. Si uno pone flotando, pues el otro deslizando. Y quedaría así, que a mí me gusta más que sean los dos flotando. Y pues ya está. Así es como quedaría nuestra intro. Lo último que tendríamos que hacer sería darle a audio y aplicar la música que más queramos.